¿Qué es el suelo? Cuando paseamos por el campo, a veces pisamos sobre terrenos mullidos y llenos de vegetación, y otras veces sobre terrenos más duros y con rocas. En cualquier caso, lo que pisamos es el suelo, que cubre gran parte de la superficie de la Tierra. El suelo es la capa superficial que cubre la Tierra y sirve de soporte para los seres vivos. En el suelo hay seres vivos como plantas, pequeños animales y organismos microscópicos que descomponen los restos de otros seres vivos. ¿Cómo se forma el suelo? El suelo está formado por trozos de rocas, minerales, agua, burbujas de aire. Cuando los fragmentos procedentes de las rocas se mezclan con estos componentes, se forma el suelo. En el suelo se distinguen varios tipos de componentes. Los componentes sólidos, como son restos de seres vivos y restos minerales que proceden de las rocas, como arena, limo o arcilla. El componente líquido, que es el agua con las sales minerales que lleva disueltas. Y el componente gaseoso, que se trata de aire atmosférico, aunque con dióxido de carbono y otros gases introducidos por los seres que habitan en el suelo. La formación del suelo es un proceso que tarda millones de años. El suelo se forma a partir de las rocas, que se disgregan hasta convertirse en arena o arcilla. Sobre este suelo crecen las plantas y viven los animales. Durante la formación del suelo también intervienen tres agentes: la erosión, el transporte y la sedimentación. La erosión se produce cuando se arrastran materiales de las rocas o del suelo, normalmente debido a la acción de los ríos, los torrentes, el viento o el mar. El transporte es realizado por el agua y el viento que llevan los materiales que han sido erosionados. Estos materiales pueden recorrer grandes distancias. Así, a España llegan a veces vientos procedentes de África cargados de polvo. Cuando el agua y el viento pierden velocidad, se produce la sedimentación. Los materiales que transportaban se depositan en la superficie y se van acumulando. Se forman así los deltas de los ríos y las dunas de los desiertos. Estos depósitos se llaman sedimentos. La formación del suelo da origen a tres tipos de suelo: los suelos pedregosos, donde predomina la grava; los suelos arenosos, en los que predomina la arena; y los suelos arcillosos, en los que predomina la arcilla. ¿Cuáles son las capas del suelo? En el suelo se pueden distinguir tres capas que se sitúan una debajo de la otra y que contienen diferentes materiales. La primera capa es la capa superficial. Tiene arena, arcilla, agua, aire y humus. El humus es una mezcla de restos de seres vivos en descomposición, como hojas, excrementos y animales muertos. En la capa superficial habitan muchos seres vivos, como los topos, las hormigas, los hongos y hay pequeñas raíces de plantas. La capa intermedia aloja fragmentos de rocas grandes y casi no hay seres vivos. La capa profunda está formada por rocas de gran tamaño y no hay seres vivos. ¿Cuáles son los usos del suelo? El suelo es fundamental para las personas porque es el lugar donde cultivamos las plantas que necesitamos como alimento. En el suelo habitan seres vivos que utilizamos para alimentarnos, obtener materiales, medicamentos, etc. Del suelo extraemos las rocas y los minerales. Y es el lugar en el que construimos nuestras casas.